Bueno, muy buenos días a todos nuestros invitados que se están uniendo a nuestros Facebook Live. Hoy en esta mañana de sábado, un poco fría, pero pues vamos a ir entrando en calor. Así que mi nombre es María Fernanda Barrera Díaz, administradora de actividad física en Compensar. El día de hoy en nuestra hermosa calle sede 220. Como pueden ver, un hermoso paisaje de nuestras canchas de tenis, una de todas las sedes de bienestar que hoy ya tenemos habilitadas para todos nuestros usuarios, donde desarrollamos todas nuestras escuelas deportivas, nuestras escuelas de natación, nuestros gimnasios, nuestras clases grupales y, por supuesto, todos nuestros programas de educación y recreación. Así que en nombre propio y el de Compensar, les doy la bienvenida a todas y cada una de las personas que están conectadas con nosotros. Y hoy tengo dos invitadas maravillosas. Tenemos a Jenny Osman, que es nuestra administradora de sede, responsable de todas las habilitaciones de nuestras sedes y para el desarrollo de nuestros servicios. Y a nuestra docente Marcela Betancourt, docente experta en actividad física, quien desarrolla sus funciones en todas nuestras clases grupales y gimnasios de Compensar. Así que, niñas, bienvenidas a este espacio maravilloso que hoy tenemos preparado con mucho amor para todos ustedes y, por supuesto, invitándolos a que todas las preguntas que tengan, todo nuestro staff está súper pendiente, así que para que todo el tiempo estemos interactuando con ellos. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, quiero saludarte, Jenny y Marce. Muy buenos días, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mafe. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y da, feliz, feliz. Súper, Hola, Marce, Marce, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, Mafe. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Aquí Mafe. contenta acompañándolos en este live, en donde vamos a despejar muchas dudas respecto a todas nuestras aperturas. Entonces, aquí muy, muy contenta de estar acompañándolos. Bueno, hoy les cuento que vamos a hablar un poco de todo el desarrollo de actividad física y deporte en Compensar. Entonces vamos a ir entrando en calor y Jenny, quiero que nos cuentes un poco qué tiene hoy Compensar en el desarrollo de actividades para la salud y para el deporte. Bueno, Mafi, contarles inicialmente, estamos prácticamente nuestra apertura al 100%. Ya entramos en materia en todas nuestras sedes: calle 94, calle 220, Cajicá, Chía, San Roque, Soacha. Estamos estratégicamente ya en apertura en las diferentes localidades de Bogotá. Y desde allí, desde cada una de estas sedes, pues tenemos habilitados servicios de acondicionamiento físico, gimnasio, clases grupales. En las sedes que tenemos, pues las piscinas, tenemos activo natación. En temas de deportes terrestres, ya iniciamos nuestras prácticas libres. Allá donde estás en 220, es full las canchas de tenis. Tenemos todo el tema de prácticas libres, bolera, divertimento. Ya tenemos muy, muy activos nuestros servicios en este momento. Y allí, pues esperándolos a todos con los brazos abiertos. Así es, Jenny. Bueno, cuéntanos un poco, Jenny, cómo ha sido todo ese alistamiento. Sabemos que hoy Compensar ha sido muy responsable en la toma de todas aquellas disposiciones, decretos y por supuesto, toda la logística para que hoy nuestros usuarios lleguen a nuestras sedes de una manera muy segura y se sientan seguras en ella. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esa habilitación y alistamiento. Bueno, pues desde el primer momento, aquel 16 de marzo del año pasado, donde empezamos con todo este tema, se generó un equipo de reaperturas, donde de una manera responsable, como mencionas, trabajamos de la mano del tema legal. Nuestra gestora legal, salen las disposiciones por los entes de control. En el momento de el gobierno nacional, el gobierno local, emiten las resoluciones. Entramos a estudiar muy, muy punto a punto de lo que allí nos piden para poder habilitar nuestros servicios, los requisitos, las recomendaciones que nos dan para colocarla en puesta en marcha en nuestras sedes. Entonces, desde allí se despliega un cronograma de aperturas,
donde entramos a mirar todo el tema logístico, la señalización, la señalética en nuestras sedes, lo que nos emiten en términos de protocolos de bioseguridad. Se generan mesas de trabajo con los diferentes equipos de todas las líneas de deportes, educación y recreación, donde empezamos a revisar uno a uno los escenarios, a generar los protocolos de bioseguridad general para los escenarios como tal y para el servicio. De allí, pues ya se desprenden todas unas actividades para poner en marcha nuestros servicios y, insisto, de una manera muy responsable, generando seguridad hacia nuestros colaboradores y también hacia nuestros invitados para que sus prácticas o sus momentos en compensar sean completamente seguros. No, pues maravilloso, Jenny. Nuestros usuarios pueden estar totalmente tranquilos que nuestras sedes están totalmente habilitadas con todas las disposiciones de bioseguridad. Y pues, por supuesto, sabemos que esto es un trabajo también de todos, ¿no? Porque también todos nuestros usuarios, pues deben ser también muy juiciosos en acatar todas aquellas recomendaciones que nosotros desde Compensar también hemos dispuesto para la toma de los servicios, el poder tener sus tapabocas, el poder hacer el lavado de manos constante. Digamos que vamos a encontrar en todas las sedes diferentes dispositivos para que nuestros usuarios tengan a la mano y podamos cumplir perfectamente todas estas disposiciones. Así es. Bueno, Marce, cuéntanos un poco de todo este año que llevamos en este proceso de pandemia y hoy regresar, tener la dicha de regresar a nuestras sedes. ¿Cómo ha sido un poco ese retorno a bueno, otra vez entrar en calorcito en cada una de nuestras sedes? Pues, Mafe, ha sido realmente emocionante. Nosotros somos personas que estamos todo el tiempo trabajando con nuestros afiliados, es decir, somos 100% sociales, sociables. Entonces, el hecho de volver a ver nuestras sedes, de recorrer los pasillos, los salones, estar con nuestros materiales de trabajo con el que día a día nosotros forjamos en cierta medida un estilo de vida para nuestros usuarios, para nuestros invitados, pues a mí personalmente me llena de emoción ver cómo paso a paso, peldaño a peldaño vamos abriendo que un salón, que otro salón, que el aforo va abriendo cada vez más. Realmente a cada uno de los docentes nos llena de mucha, mucha emoción, mucho entusiasmo por seguir en crecimiento, porque pues realmente la pandemia nos dejó un poquito desde ceros, o no un poquito, no, totalmente desde ceros. Entonces hemos estado todos de la mano escalando en este proceso de reapertura. De acuerdo, y hay algo muy importante, y es que todos nuestros espacios, nuestros cursos, nuestras escuelas, nuestras clases grupales, pues van enfocadas también a poder fortalecer toda esa parte emocional, toda esa parte cognitiva, de poder relacionarnos con los demás. Y pues siento que hoy ver acá en Sede 220 cómo nuestros usuarios, muy juiciosos por supuesto, ya están en toda la toma de servicios de nuestras canchas de tenis, de nuestros cursos de natación, pues de verdad que es reconfortante. Jenny, cuéntanos un poco qué actividades pueden desarrollar nuestros usuarios en cada una de las sedes. Nos contabas un poco sobre como al principio algunos cursos y algunos temas, pero profundicemos un poco qué podemos encontrar en cada una de las sedes. Pues en este momento, Yamafe, estamos activos tanto en prácticas libres como cursos regulares en todas las disciplinas deportivas que tenemos. Pues realmente hoy, y creo que es primicia, entramos nuestras sedes a las 6 de la mañana con una reactivación importante, una reactivación responsable, y pues todos de verdad de la mano a disfrutar al máximo cada una de nuestras sedes con las diferentes etapas y servicios que tenemos. En este momento te puedo decir, mira, en piscina, la tengo acá atrás, se ve el núcleo familiar que viene para práctica libre, pero también se ve los chiquitines haciendo sus cursos de pingüinos, pececitos. En el segundo piso ya activado completamente todo el tema de acondicionamiento físico, las clases grupales, canchas de squash, tenis.
insisto, en temas de cursos regulares, que ya también estamos en presencialidad, y todo el tema de práctica libre para compartir en familia, temas como la bolera también hoy ya habilitada para estas dos disciplinas. Súper. Bueno, y hay algo muy importante, Marce, que quiero que nos cuentes un poco sobre esa, la importancia de poder hacer actividad física presencial, ¿no? Sabemos que nosotros con Pensar, pues tuvimos un despliegue gigante también en todo el portafolio virtual, pero ¿cuáles son esas ventajas de poder estar en nuestras sedes, de poder tomar todas nuestras actividades de manera presencial? Mafe, al hoy podría decir que esa importancia es salir del encierro. Realmente trasladarnos a otro lugar, a otro espacio y dedicarle ese tiempo a la actividad física hace que los beneficios de esa actividad física se vean disminuidos, obviamente, en todo el tema de gasto calórico que va enfocado a todas las alteraciones fisiológicas que nosotros podemos encontrar, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el sobrepeso, que estar en casa, obviamente sabemos que el gasto calórico era mínimo. El hecho de también tener nuestras clases modo on, todas nuestras clases virtuales, aún las hagamos e igual el gasto calórico no es igual. El hecho de salir de nuestro hogar, trasladarnos a nuestras diferentes sedes, recorrer la sede, porque inclusive ir de un salón a otro tiene algo de gasto y tiene algo de beneficio en cuanto a nuestra actividad física, hace que esos beneficios se vean mucho más favorables. Aparte también que vamos a aumentar la energía, vamos a mejorar nuestro humor, porque pues estamos ya en relación con otras personas, estamos con nuestros compañeros, con nuestros profesores, compartiendo en familia en el otro espacio que no es el hogar, sino esos espacios de recreación y de bienestar que también forjan todos esos lazos de amor, de mejor comunicación. Por eso la importancia de salir de allí y acompañarnos obviamente en todas nuestras sedes que tenemos cantidad de prácticas para los diferentes gustos. Marce, y tú tocas un tema muy importante y es que hoy nosotros en Compensar tenemos actividades para todos los gustos, ¿sí? Entonces, si me gusta nadar, pues chévere, me activo físicamente desde la natación. Si me gusta bailar, pues tenemos todas nuestras escuelas de baile dispuestas para que vengan a conocer y vengan a practicar todos esos ritmos maravillosos que tenemos para ellos. Si nos gusta ya algún deporte específico, pues tenemos todas nuestras escuelas de fútbol, de baloncesto, de voleibol, karate, que ya las tenemos dispuestas para todos nuestros invitados. Y hay algo muy importante, Marce, y lo hablaba en otro espacio, y es esa importancia de la actividad física guiada, de la actividad física en manos de expertos. Entonces, cuéntanos un poco también esa importancia de chévere hacer ejercicio, pero también hay una línea muy delgada allí donde podemos hacer como algunas actividades que pueden ir contraindicadas a la necesidad de cada usuario. Entonces, cuéntanos un poco esa importancia de esa actividad física guiada. Claro, el hecho de que tú salgas al aire libre, de que tú disfrutes un entorno, el hecho de que le dediques tiempo al ejercicio y de la socialización hace parte del bienestar, ¿cierto? Pero así como tú lo nombras, podemos estar en casa, dando aquí el ejemplo de nuestras clases de modo, nuestras clases virtuales. Nosotros tenemos algo que es muy beneficioso y es cámara abierta y docente en vivo, en donde te va a ayudar a la corrección y evitar lesiones durante la actividad física. Aquí también en Compensar en forma presencial, tú vas a encontrar todos nuestros docentes, en tanto los cursos, en el gimnasio, en las clases grupales, que te van a brindar toda esta corrección en cierta medida para evitar lesiones osteomusculares. Entonces, aquí vas a tener todo un pool de docentes especialistas en cada área, ya sea en la deportiva, ya sea en la de acondicionamiento físico, o desde la gestación hasta la adultez, porque tenemos para todo el mundo realmente un grupo especializado. Entonces, aquí tú en Compensar lo vas a encontrar todo el tiempo y también en la parte virtual lo vas a poder encontrar. Bueno, pues ya nuestros invitados están súper conectados y están muy activos haciendo muchas preguntas. Entonces tenemos una pregunta de Juan Manuel, un saludo muy especial.
Nos pregunta Marce, ¿qué rutina de entrenamiento me recomiendan en estas reaperturas? Pues yo tomaba clases de aeróbicos antes de pandemia. Bueno, nosotros igualmente estamos haciendo todas nuestras aperturas en todas nuestras modalidades. También encontramos planes personalizados. Recordemos que nosotros tenemos todo un plan integral también que va de la mano con médicos, con deportólogos, con profesionales que acompañan todo este proceso y con los docentes especialistas en crear nuestras rutinas especializadas de acuerdo a todos los antecedentes o todas las recomendaciones desde la parte médica. Entonces no vamos aislados, vamos siempre en conjunto. Y también podemos encontrar muchos, en cuanto a parte de actividad física de gimnasio, vamos a encontrar también personalizados plus, se conoce plan personalizados plus, en donde vas a tener tu entrenador, en donde vas a poder obtener de 6, 12 hasta 24 sesiones. En cuanto a nuestras clases grupales, la apertura se está haciendo igual, somos multinivel, así que si tú estás iniciando nuevamente, estamos en el multinivel, nivel básico, intermedio, avanzado, en nuestras clases de aeróbicos, en nuestras clases de step. Todas nuestras rutinas van en este momento encaminadas en un trabajo de adaptación. Vamos siempre de la mano con todo el tema de entrenamiento deportivo. Entonces, pueden estar tranquilos en el regreso de sus actividades. Estuvimos en sedentarismo total, ¿no? Hablando en sedentarismo total. No, y algo súper bueno para todos nuestros usuarios es que nuestros planes hoy, nuestras actividades de acondicionamiento físico las puedes tomar de manera híbrida. Entonces, ¿qué quiere decir híbrida? Tú puedes, todos los planes, tu CUR, Cuerpo y Salud Plus, hoy tienen la oportunidad de ir a nuestras sedes, pero también pueden tomar todas nuestras parrillas de clase de manera virtual. Entonces, digamos que tenemos todos los medios dispuestos para que no te quedes sin hacer tu actividad. Bueno, Jenny, nos hacen una pregunta nuestra invitada Angie Mariño. ¿Dónde puedo encontrar información de cursos de tenis, baloncestos en la calle 220? ¿El transporte del éxito ya está funcionando? Bueno, como primera, siempre, y ahorita creo que tenemos la gran facilidad y puede dejarnos estas lecciones de pandemia, los usos digitales. Estamos a través de tiendacompensar.com, allí podemos encontrar toda la información que necesitamos para poder acceder a cualquiera de nuestras prácticas o cursos como tal. En la ruta de calle 220 de la 170 aún no está activa, pero próximos fines de semana ya vamos a reactivar nuevamente este servicio. Súper, Jenny. Y ahí, Jenny, contémosle un poco a nuestros usuarios, ¿cuáles son esos protocolos que debemos tener súper presentes para poder llegar a todas nuestras sedes a tomar los diferentes servicios que tenemos? Bueno, gracias, Mafe. Sí, es de vital importancia conocerlos antes de ingresar a las sedes. A través de la tienda Compensar, nosotros podemos hacer la reserva de nuestro servicio. Llámese que propiamente se tome el servicio o si venimos a acompañar a alguien, también debemos hacerlo. Esto nos facilita el control de aforo que tenemos que tener en cada una de nuestras sedes. Es fundamental que esto lo hagamos previamente antes de ingresar. En Tienda Compensar, pues se indican todos los requisitos y recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Ya en sede debemos portar siempre nuestro tapabocas, estar muy prestos a las indicaciones que el equipo colaborador nos indique de acuerdo a la disciplina y de acuerdo al servicio que estamos llevando. Es lo fundamental. El lavado de manos tenemos en algunas partes estratégicas en cada una de las sedes, lavamanos portátiles, baños, todo, porque pues ya sabemos que el autocuidado en términos de lavado y nuestro tapabocas portarlo siempre garantizan una gran efectividad en el contagio. Muy bien, Jenny. Bueno, Jenny, mira, acá tenemos otra pregunta de nuestra invitada Patricia Áñez. ¿Qué cantidad de personas pueden estar en cada clase? En cada clase, bueno, nosotros tenemos un aforo general de la sede, estamos hoy a un 30%, y cada salón está demarcado de acuerdo a la disciplina que tiene. Entonces, si estamos en una clase que genere un movimiento,
tenemos unas divisiones o está demarcada toda la zona donde nos puede dar una capacidad de 4 metros cuadrados para poder hacer el ejercicio y no tener contacto con las personas que están ocupando este mismo lugar. Sí, todo, insisto, de una manera responsable, todo está demarcado, en las puertas están los aforos correspondientes publicados para que de acuerdo a esto pues entremos a respetar este tipo de normas que tenemos ya en las sedes. Claro, y hay algo muy importante, Jenny, que hoy tenemos en nuestras sedes y en nuestras clases, por ejemplo, que es la opción de reservar, ¿no? Que es algo muy importante porque nos va a asegurar nuestra permanencia en la clase y pues que no tengamos ninguna filas alrededor de nuestros salones. Entonces, cuéntanos un poquito de ese tema de la reserva. Sí, es vital. Porque pues finalmente todos sabemos que tenemos que llevar esos protocolos responsables en el manejo adecuado del distanciamiento y los aforos al máximo que podamos tener. El tema de la reserva es fundamental porque eso me garantiza mi espacio dentro del escenario con todo el tema de la normatividad, ¿sí? No podemos, quisiéramos de verdad volver a ver esa cantidad de gente en nuestros salones, el poder abrazarnos, el poder... pero sabemos que hoy la realidad no es así y que pues finalmente chévere prepararnos, chévere participar, pero de la manera responsable que se debe dar. Entonces el tema de la reserva es fundamental, garantiza mi espacio dentro de una sede y dentro de un salón particular, es fundamental. Sí, claro, yo vengo a una clase, pero de pronto mi esposo viene a acompañarme, es fundamental también el registro de la reserva a cero costo, claramente. Entienda compensar, también se hace esa reserva para ese acompañante. Insisto mucho porque esto nos ayuda con el control de aforo que debemos tener en cada una de las sedes. Perfecto. Jenny, bueno, sé que nuestros usuarios, nosotros veníamos normalmente acostumbrados a unos horarios y a unas fechas específicas de inscripción para todos nuestros cursos. Cuéntanos un poco cómo está organizado ese cronograma de nuestros cursos y dónde podemos tener toda la información para hacer nuestros registros y nuestras compras. Claro que sí, esta semana y este fin de semana estamos en inscripciones, entonces cordialmente invitados a que nos visiten desde la comodidad de su casa a www.tiendacompensar.com. Allí podemos ya ver las fechas específicas de inscripciones y de inicio de cursos de todas nuestras escuelas deportivas. Finalmente creo que el tema digital nos ha ayudado bastante y es la mejor manera, sin de pronto exponernos a la lluvia, al sol, desde la comodidad, insisto, de nuestros hogares, podemos hacer ese trámite. De acuerdo, y es que hoy definitivamente estamos en otra era y pues claramente con este cambio tan fuerte y con esta llegada de la pandemia nos migramos totalmente a lo digital. Y pues hoy Compensar, a través de su tienda www.tiendacompensar.com, está súper preparada para que todos nuestros usuarios adquieran todos nuestros servicios desde, como lo dices Jenny, desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu dispositivo celular, pues ya vas a poder tener acceso a todo este portafolio maravilloso que hoy Compensar tiene para ti. Marce, cuéntanos un poco. Ustedes saben que, miren, nuestra sede hoy está con mucha gente en donde la familia va a compartir. Entonces, cuéntanos un poco qué actividades tenemos para la familia. Bueno, para la familia, así como lo nombró Jenny, cada uno puede hacerlo de forma individual, porque puede ser que la esposa vaya al gimnasio o vaya a alguna clase grupal, pero también tenemos... actividades alternas deportivas para nuestros niños, ya sea también en natación, cursos de natación, cursos deportivos o la parte de acondicionamiento físico. Entonces, tenemos muchas actividades simultáneas, las cuales la familia puede estar en un mismo lugar, digamos aquí en la 220 se presta mucho para estar frente también a la naturaleza y compartir en esos espacios, porque nuestros horarios también son flexibles, son a horas, obviamente, con el tema de la reserva es muy fácil que toda la familia también coordine, se sincronice y estar en un mismo lugar, entonces ahí lo podemos encontrar y también en nuestras sedes campestres, cool.
que se presta bastante para tener muchas alternativas para nuestros hijos o para los adultos. Claro, Jenny, cuéntanos un poco esos espacios recreativos que tenemos hoy en nuestras sedes para compartir. Sé que tenemos nuestras boleras y algunos otros espacios que están dispuestos para nuestros niños. Entonces, cuéntanos un poco sobre todos esos espacios recreativos que tenemos para ellos. Claro que sí. Nuestras sedes tienen la gran ventaja, tenemos escenarios cerrados, pero también escenarios, como lo menciona Marcela, a cielo abierto, zonas verdes, que un poco alineado con lo que mencionabas del tema del encierro, son espacios poderosísimos para integrar la familia. En las diferentes sedes tenemos lo que es los divertimentos, las máquinas de atracciones mecánicas, tenemos todo el tema de bolera, que es una práctica muy chévere para compartir en familia, tenemos prácticas de golfito, en la sede Cajicá tenemos todo lo que es botes, ese espacio tan maravilloso, tan hermoso, esta sede cuenta con ese servicio, tenemos nuestros parques infantiles ya para los más chiquitines, y pues realmente creo que cada una de las sedes tiene esa particularidad de poder suplir esa necesidad, llámese de una manera deportiva, una disciplina, o llámese ese esparcimiento familiar que cada uno pues debemos tener. Súper. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestros invitados. Jimena, buen día. ¿Cómo puedo averiguar sobre los cursos que se iniciaron antes de pandemia? Bueno, nosotros tenemos ahí por el link de Tienda Compensar toda la información. Si queremos reactivar nuestros planes, ahí aparece un link para poder mirar la activación nuevamente. También tenemos un gran equipo realizando llamadas por medio virtual, todas las respuestas con respecto a esas dudas de qué va a pasar o qué pasó con los cursos que nos faltaron de marzo a finalizar marzo del año pasado, porque quedamos más o menos como a la mitad de ciclo en la gran mayoría de las escuelas. Durante todo el 2020 hemos venido haciendo reposiciones, sí, llámese virtual, si la disciplina lo daba, y en este momento también estamos ya activando el completar ese ciclo en nuestras sedes. Ya esas reposiciones también se están activando a medida de que pues ya abrimos más horarios y demás, ya podemos captar esa demanda que teníamos allí pendiente. Súper. Bueno, Jenny, hoy nuestros invitados, también uno de los servicios más demandados en todas nuestras sedes, pues es un poco todas nuestras piscinas. Entonces, cuéntanos un poco qué piscinas están activas, que si ya tenemos nuestros cursos, que yo les contaba anteriormente que ya todos nuestros cursos de natación también están allí ya poco a poco, progresivamente avanzando. Entonces, cuéntanos qué piscinas tenemos y también qué protocolo tenemos que tener muy en cuenta para las piscinas, porque acá como que es un poquito más exigente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre nuestras piscinas y los protocolos que tenemos para ellas. Vale, Mafe, sí, claro, tenemos nuestras piscinas, Avenida 68, nuestro campo acuático está ya activo, ya nuestra piscina olímpica, semiolímpica, recreativa, y en la próxima semana ya entramos a tener habilitada la piscina olímpica 2 para que claramente nos dé más capacidad de atención a todos estos usuarios que están muy, muy ansiosos de tomar los servicios. Calle 94 también ya tiene activa su piscina, calle 220, Cajicá. Prácticamente todas las sedes que tienen piscina en este momento ya están activas. Protocolos, pues claramente el tema de nuestra reserva es fundamental realizarla. A su vez, ya cuando estamos en el escenario, el tema del tapabocas es fundamental. Las personas deben tener su tapabocas hasta la orillita de la piscina. Allí lo deben guardar en una bolsa individual, para que cuando finalice su práctica vuelva y lo retome. Es fundamental la ducha estricta, tanto al inicio de nuestra práctica como al finalizar. Es vital la ducha con agua y jabón, es fundamental, insisto, en estos ambientes la normatividad no lo pide y es, insisto, más para el cuidado y autocuidado de todos los que estamos en el escenario. Y pues también reforzarles y decirles, hemos triplicado las rutinas de aseo
en esas zonas particulares donde sabemos que pues tenemos movimiento sustancial en diferentes horas, todos nuestros procesos de apoyo, entre esas el aseo, en todas las rutinas, llámese en áreas comunes o en escenarios particulares, se han duplicado y puedo decir hasta triplicado el tema de las rutinas que debemos hacer. Tenemos un cierre en piscina, veníamos con un cierre de 1 a 2 de la tarde donde paramos operación para hacer un aseo profundo nuevamente y cada hora está el personal de aseo ahí. Presto de una manera muy responsable porque, insisto, es con todas las garantías y con toda la confianza de poder utilizar nuestros escenarios muy, muy acorde a lo que estamos viviendo. No, Jenny, nuestros usuarios pueden estar, con todo lo que nos cuentas, pueden estar súper tranquilos de que hoy en Compensar tenemos todos los protocolos activos para protegerte a ti y a tu familia. Bueno, Marce, nuestra invitada Luzmi Parra nos pregunta, ¿en la sede de Autopista Sur hay clases grupales en las horas de la mañana? Sí, señora, tenemos clases en la mañana. Y igualmente, Mafe, tú me confirmas también el aforo que tienen nuestros salones para tenerlo muy presente nuestra invitada. Sí, ahí Marce, contarle un poco a nuestra invitada Luzmi. En nuestro gimnasio Autopista Sur tenemos unas excelentes noticias y es que ampliamos un poco nuestro gimnasio. Allí ya tenemos una zona cardiovascular súper preparada para que todos nuestros usuarios puedan disfrutar de nuestra estadía de gimnasio. Allí nuestros aforos, por supuesto, como Jenny nos lo contaba, pues están dispuestos bajo la capacidad de cada salón. Y allí algo muy importante y es que vamos a tener también actividades al aire libre. Esto nos permitirá aumentar un poco ese aforo que a veces en los recintos cerrados se nos ve un poco limitado y pues por supuesto vamos a encontrar cada una de las actividades que ustedes ya están acostumbrados a encontrar en Autopista Sur, todas nuestras clases de rumba, de aeróbicos, de pilates. Entonces, súper bienvenidos, nuestra sede Autopista Sur, Jenny, abrimos a partir de las 10 de la mañana. Es correcto, sí señora, 10 de la mañana, 8 de la noche. Bueno, y hay algo muy importante, Jenny, con esta pregunta de Autosur, y también lo que nos contabas antes, y es que ya a partir de este fin de semana estamos desde las 6 de la mañana. Eso es una gran noticia porque nuestros invitados, que son muy juiciosos y les encanta disfrutar de esa mañana muy temprana, pues estaban ansiosos de estos horarios. Cuéntanos un poquito y reforcemos el tema de qué sedes están abiertas a partir desde las 6 de la mañana. Sí, iniciamos este fin de semana felices, felices, porque sabemos que es una reactivación progresiva. Es importante, no, insisto, con todos los términos de responsabilidad que esto nos genera, son habilitaciones desde las 6 de la mañana que muchas personas nos habían dicho, por favor, por temas de estudio, por temas de trabajo, creo que era un horario muy, muy bueno para las habilitaciones. Esta semana recibimos la feliz noticia de poder habilitar alguna de nuestras sedes. Tenemos desde las 6 de la mañana Avenida 68, calle 94, Suba Integral, en calle 220 también tenemos el horario de 6 de la mañana. Continuamos con horarios de 10 de la mañana, todos nuestros CBIs, nuestros Centros de Bienestar Integral, Autopista Sur y Zona Franca. Las sedes de San Roque y Chía, sí, veníamos manejando este horario y continuamos con él. Entonces, de verdad, muy, muy felices de podernos reactivar más temprano. Sabemos que las personas, nuestros afiliados, nos lo estaban pidiendo y de verdad, iniciar esta próxima semana con estos horarios es maravilloso. En realidad, esto es una excelente noticia porque nuestros usuarios estaban súper inquietos por entrenar muy temprano. Sabemos que pues tenemos horarios laborales y antes de irnos a nuestras oficinas pues queremos entrenarnos y empezar el día con toda la energía. Entonces pues hoy súper invitados a todos nuestros usuarios, a todas estas sedes que nos acaba de contar Jenny, para que a partir de las 6 de la mañana ya vamos a estar abiertos, con el corazón abierto para recibirlos a todos ustedes. Jenny nos pregunta, Jeffrey Cifuentes,
¿Puedo hacer pagos presenciales o solamente de manera virtual? Sí, sí lo pueden hacer, sin embargo, pues, insisto, desde la comodidad de la casa uno se le facilita mucho. Sin embargo, desde nuestras sedes tenemos la capacidad, tenemos ventanillas disponibles para hacer los pagos. Chévere, volvernos a la era digital, estamos encaminados a unir esfuerzos por la comodidad de todos. Esto también nos permite poder tener aforos responsables en estas zonas. En las sedes tenemos zonas digitales donde también nos hacen el acompañamiento, toda la inducción, si tenemos de pronto dudas para ingresar, nos pueden acompañar. Sin embargo, sí, también lo podemos manejar desde las sedes presencialmente. Gracias, Jenny. Bueno, nos pregunta nuestra invitada Katherine Bunch. Buenos días, ¿cuándo se activa la piscina olímpica 2 del CUR? Primicia. Es una super noticia. La piscina olímpica 2 va a entrar en operación el próximo fin de semana. Y esperamos, estamos trabajando muy arduamente, pues son piscinas que nos toca mantener temas de temperaturas, todo el tema de la calidad de agua. Venimos preparándonos alrededor de unos 15, 20 días en la preparación y en el alistamiento de este escenario, pero esperamos, Dios lo permita, tenerla el próximo fin de semana ya habilitada al servicio. Bueno, esto es primicia, 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 así que ya pues todos nuestros usuarios también, eso nos va a permitir ampliar un poco nuestras capacidades y pues que por supuesto tengamos horarios, más horarios para ustedes disponibles en todas nuestras piscinas. Bueno, Marce, cuéntanos un poco y haznos un poco esa invitación a activarnos, a dejar la pereza de un lado, a esa importancia de volver a activarnos y de ser muy juiciosos en todas nuestras rutinas y pues buscar diferentes actividades que nos permitan activarnos y que vayan también en pro de liberarnos un poco de todo ese estrés que a veces vivimos laboralmente. Cuéntanos un poco y haznos ahí una invitación súper motivadora a todos esos usuarios que todavía hoy con este frío están un poquito allí en casa, pero que vengan a todas nuestras sedes. Sí, Mafe, principalmente tenemos, uno, pensar en nosotros, pensar en nuestro bienestar, y sabemos que aquí en Compensar vamos a encontrar todos los gustos, todas las actividades. Lo que tú dices, quitarnos la pereza. Si estamos de pronto muy estresados, recordemos que la actividad física hace parte de la mejoría para que disminuyan todos esos niveles de estrés, hasta depresión. Pensar en nosotros, en la mejor calidad de vida, aquí en Compensar tú lo vas a encontrar, aparte porque tienes una cantidad de docentes especializados en todo, y porque en el área de actividad física, en cuanto a acondicionamiento físico, tenemos máquinas que han venido siendo también renovadas, entonces para que todos sepan que sus gimnasios están muy bien dotados. Tenemos 32 modalidades de los diferentes gustos. Recordemos que dentro de esas 32 modalidades también no solamente trabajamos la parte cardiovascular, sino también nos enfocamos a mejorar la salud de nuestras articulaciones, y eso es lo que nos tenemos que llevar. Clases como balance, clases como flexibilidad, como relax, como yoga, son clases que nos van a ayudar a mejorar la coordinación, la movilidad, y esto hace que con el tiempo no aparezcan enfermedades como la osteopenia, la sarcopenia o la osteoporosis. Tengamos esto en cuenta en adultos. Entonces nosotros aquí tenemos una cantidad de modalidades que te van a dar beneficio y que te van a dar gustos en cierta medida. El estar bien, el estar conectados con nuestro cuerpo y con la actividad física hace que nosotros estemos bien en todos los sentidos, en todas las áreas, en la parte cognitiva, la parte emocional, la parte comunicativa, ese bienestar de salud, tanto fisiológico como muscular o articular, lo vas a encontrar aquí en Compensar. Bueno, y hay algo muy importante que mencionas, y es la actividad física, no solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros niños, que en esta época de pandemia han sido un poco los más damnificados con un poco estar en casa todo el tiempo, y en realidad hoy en Compensar ya hemos reactivado algunos cursos desde el área de motricidad,
todos esos cursos de habilidades. Ya vamos poco a poco, progresivamente, activando nuestro curso de acuamotricidad. Entonces, de verdad que de aquí hay algo muy importante y es esa actividad física en los niños, ¿no, Marce? Cuéntanos un poquito sobre empezar también desde esa edad temprana a estimular, a guiar hacia diferentes actividades para nuestros niños. Estimular, Mafe, y fortalecer cada una de esas etapas de crecimiento es importante, como tú lo nombras, desde la gestación, con todos los cursos de acuamotricidad también, que son muy, muy buenos, y lo digo por experiencia propia. Fortalecer parte de la práctica deportiva hace que nuestros niños también aprendan a manejar sus emociones, aprendan a manejar esa personalidad, que sean mucho más fuertes. Obviamente en casa están ya solamente con sus padres o bueno, con sus cuidadores en cierta medida, pero ellos necesitan socializar para fortalecer también todos esos lazos de amor con la familia, con los amigos y también fortalecer los valores. Entonces, toda la práctica deportiva hace parte también de todo este aprendizaje de afianzar, de fortalecer, de estimular, como tú bien lo nombraste. Entonces, los papitos pueden estar totalmente tranquilos porque van a estar en un ambiente 100% seguro, porque compensar en todos los protocolos de bioseguridad es súper riguroso. Obviamente me doy cuenta porque cuando asisto, hasta para nosotros es súper riguroso, y obviamente fomentar desde la familia todo el tema del autocuidado, que Jenny lo nombró, el tema del tapabocas, del distanciamiento, entonces del lavado de manos, es muy importante. De acuerdo, definitivamente estamos en otra realidad, en otra era que nos tocó vivir, pero bueno, digamos que vamos a la vanguardia de poder avanzar de la mano de todas estos temas que poco a poco nos han llegado, que no nos lo esperábamos, pero que bueno, que hemos logrado afrontar de la mejor manera. Y por supuesto, súper bienvenidos a todas nuestras sedes y cada una de ellas. Jenny, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad, gracias por habernos informado sobre todo esto que hemos venido haciendo en nuestras sedes y que por supuesto nuestros usuarios hoy súper tranquilos en regresar a nuestros cursos, a nuestras actividades recreativas que tenemos para ellos. No, Mafe, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer trabajar en todo este tema para poder garantizar eso y que con la mayor confianza pueda visitarnos, puedan compartir en familia. Es fundamental, es una bendición y realmente estamos muy felices de hacerlo con la calidad y la responsabilidad que nos caracteriza en cada cosa que hacemos en Compensa. Así es. Profe Marce, un abrazo gigante. Gracias por habernos compartido este espacio tan maravilloso de poder también haber informado a nuestros usuarios sobre la necesidad de hacer actividad física, de volver a reacondicionarnos y de volver a nuestras sedes y pues por supuesto a todo este portafolio maravilloso que hoy Compensar tiene para todos nuestros invitados. Gracias, Mafe, y darles esta última invitación. Compensar tiene los brazos así de gigantes para todos ustedes. Los estamos esperando, estamos reactivándonos con las mejores intenciones de que ustedes retornen, obviamente con mejorar toda nuestra calidad de vida. Eso es lo que tenemos que llevarnos siempre, y aquí en Compensar lo van a encontrar en todo sentido. Gracias, Mafe y Jenny, por la invitación. Bueno, y nos despedimos también de todos aquellos que se unieron en este espacio maravilloso. Esperamos haya sido de su agrado y por supuesto aquí con nuestro corazón naranja y como lo decía Marce, con nuestros brazos abiertos en cada una de nuestras sedes para que podamos volver a ellas. Todas nuestras familias, todos nuestros niños, adultos, jóvenes, adulto mayor, súper bienvenidos a todas nuestras sedes. Agradecerles a todos, que tengan un muy feliz sábado.